Hola a todos, sean bienvenidos a su rinconcito donde ciencia y videojuegos se juntan. Hoy vamos a estirar el chiste de que antes mezclábamos ciencia con videojuegos hablando de criaturas digitales, de demonios antiguos, de virus informáticos. Y es que estos temas que pueden parecer muy dispares entre sí, están todos asociados al término Digimon, el cual ha ido mutando a través del tiempo, y lo ha hecho ahora más que nunca en la última entrega de la franquicia Digimon Survive. Así que agarrá tus pochoclos que vamos a iniciar un viaje en el tiempo a los orígenes del término para ver en qué se han convertido a día de hoy los Digimon. Todo viaje que se precie, exceptuando libros muy buenos como por ejemplo El Último Deseo, suele empezar por el principio y es lo que vamos a hacer en este video. El término Digimon surgió hace muchos años como una forma de nombrar una serie de juguetes electrónicos muy similares a los Tamagotchis. En ese momento, la maquinita contenía un monstruo digital, de ahí el origen del nombre, con la capacidad de ir evolucionando. Los Tamers, que es el término con el que se conoce a los dueños de los juguetes, podían entrenarlos y enfrentarlos a otros Digimon, con la recompensa de hacerlos más fuertes, pero con la posibilidad de que estos mueran en batalla, o de viejos, o por malos cuidados. Por ser los primeros dispositivos del estilo que podían conectarse entre sí, y por tener un target un poco más amplio comparado a los Tamagotchis originales, la idea terminó gustando en territorio nipón, y es así como en 1999 se daría inicio al primero de muchos animes asociados a la franquicia, Digimon Adventures. En este anime se pusieron las bases para el concepto de lo que es un Digimon. Digimon es un monstruo digital, como ya sabíamos, pero que proviene del mundo digital. Este mundo se crea a partir de la interacción de computadoras, pero no sabemos mucho más al respecto. Lo que sí sabemos es que está separado del mundo real por una barrera que a veces funciona y a veces no. Lo que me fascina de este anime es cómo crearon tanto a partir de un simple juguete. Incluso el concepto de los Tamers y el entrenamiento de los Digimon es adaptado. Se establece más de una vez que los Digimon protagonistas son capaces de ir evolucionando y creciendo porque tienen un vínculo con el humano asociado. Cuando el humano crece como persona, el Digimon también. ¿Por qué pasa esto? Bueno, varía de temporada a temporada, de videojuego a videojuego. Porque sí, videojuegos hay muchos. Como el objetivo de este video no es hablar sobre los juegos en sí, sino sobre el concepto de lo que es un Digimon, vamos a resumirlo en lo siguiente. Los juegos de Digimon existen. Y existen un montón. Los hay de aventura, de crianzas, de cartas, de RPGs, de pelea. Hay decenas de juegos, por lo que analizarlos todos y ver cómo varía el concepto poco a poco en cada entrega sería una tarea titánica que realmente no es el foco de este video, pero lo podemos anotar en la lista como cosas a hacer en un futuro. Sin embargo, sí considero que hay uno, o mejor dicho, un par de juegos que han iniciado el giro de timón que estuve viendo en los últimos años del concepto, y estos son los Digimon Cyber Sleuth y Hacker's Memory. En estos juegos se decide abandonar un poquito el tema de que los Digimon son para todas las edades, un poquito realmente, y apuntar a un público un poco más adulto. Tampoco demasiados, subimos un piquitín la vara de edad, pasamos de primaria a secundaria básicamente. La decisión podría haber venido del hecho de que la franquicia ya tiene un tiempo, o de ventas no tan buenas de las entregas anteriores como se podría pensar en un primer momento. Cualquiera sea el caso, en estos juegos pasamos a explorar aspectos y temas un poco más actuales. Si los Digimon son criaturas digitales, se los podía llegar a entender como un programa complejo, y por tanto son susceptibles de ser alterados por personas con habilidades en la programación. Dichas alteraciones no dejan de ser modificaciones a seres vivos, si es que los tomamos como tal. Y esta dualidad programa-ser vivo también es explorada en otros varios momentos. Un aspecto relevante también es la dependencia que tenemos en la actualidad a la tecnología, al internet y a la comunicación con el mundo entero. ¿Qué pasaría entonces si un Digimon se hace pasar por nosotros y nos hace quedar mal delante del mundo entero solo por hacer una travesura? ¿O qué pasa si ese Digimon altera nuestras comunicaciones para que se nos aísle del mundo? ¿Qué pasa si un Digimon simplemente
quiere destruirnos psicológicamente. Pueden parecer preguntas cada vez más fuertes, preguntas cada vez más irreales y preguntas cada vez más alejadas del origen de la franquicia. Pero quiero recordarles que en la actualidad, casos de ciberacoso, dependencia de vínculos entre personas conocidas solo por internet, e incluso casos de personas que se suicidan por aspectos virtuales son reales y, por tanto, si bien estamos mezclando ficción, las preguntas anteriores tienen un peso más real del que pueda parecer a una primera instancia, ya que quieren dejar cada uno de estos juegos un mensaje sobre estos temas de forma encubierta. Y de pronto tenemos que los Digimon vuelven a la raíz de su nombre. Son monstruos. Digitales, sí. Pero son monstruos. Y esto nos lleva a la última confirmación de que ahora los Digimon no son malas mascotitas tiernas que eran en un principio. En Digimon Survive directamente se habla de ellos como demonios. Seres capaces de asesinar a humanos, sacrificarlos, incluso torturarlos, solo para el bien de ellos mismos. ¡Ah! Me encanta que hayan girado en este sentido a la franquicia. No puedo hablar mucho más de Survive sin hacer spoiler y no es la idea de este video, pero sí les voy a decir lo siguiente. Volver a la raíz de que estos bichos son monstruos y no tus amiguitos me parece una idea fantástica para separarse de la competencia. Sin embargo, todo esto son mis ideas, son mis concepciones. ¿Qué opinas vos? Déjamelo en los comentarios. Te ha hablado Final Shadow y Final Shadow te desea que tengas un hermoso día. Chau chau.